son los titulares de hoy. Se disparan las enfermedades respiratorias en Barranquilla. Médicos recomiendan el uso de tapabocas. La Defensoría del Pueblo entrega recomendaciones ante temporada de ciclones tropicales en el Caribe. Lanzan estrategia Escuadrón Prima Segura en Bolívar. Ministro de Defensa pide el desmonte de inmediato del Frente de Seguridad Privada Móvil que comenzó a operar en Sincelejo. Autoridades de Barranquilla y el Atlántico rindieron homenaje al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y en noticias económicas, el cierre de las empresas en Colombia aumentó un 31% en el primer trimestre del año 2024. En deportes, se ve noticias en la Copa América de Estados Unidos. Todo parece indicar que Davinson Sánchez será titular en la saga del equipo colombiano que estará enfrentando a Paraguay el próximo lunes en Houston, Texas. Hasta el próximo 18 de julio, Sabor Barranquilla busca nuevos aficionados a la cocina donde tendrán que mostrar todas sus habilidades culinarias. Al final, con todos los detalles en las noticias que son tendencia. CB Noticias con Patricia Villalba y Daniela Solís. Hola, buenas noches. Bienvenidos a CB Noticias. Inició la Copa América con sede en Estados Unidos. Nuestro enviado especial Ernesto Herrera se encuentra en la ciudad de Houston, donde la selección Colombia debutará el próximo lunes 24 de junio ante Paraguay. Hoy se llevó a cabo el acto de inauguración previo al juego entre Argentina y Canadá. Adelante, Ernesto, con todos los detalles. Se ve noticias en la Copa América de Estados Unidos 2024. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, Texas, el estado del petróleo en los Estados Unidos. Comenzó el torneo. A esta hora, partido inaugural entre Argentina y Canadá, que se efectúa en Atlanta. Mañana tendremos detalles de lo que fue este juego inaugural de la Copa América en los Estados Unidos. Entre tanto, la selección Colombia canceló zona mixta y toma de imágenes esta mañana en Nueva York. El equipo ya se viene para Houston, donde el día lunes estará enfrentando a Paraguay a las 5 de la tarde, hora de nuestro país. Pero en el entrenamiento de ayer fue viral una foto de un borrador de la alineación de Colombia para enfrentar al combinado guaraní, que subió a la misma Federación Colombiana de Fútbol, porque en la planilla de anotaciones del técnico Néstor Lorenzo Amano aparecía lo que pudiera ser el equipo inicialista del combinado tricolor para enfrentar a Paraguay. Y ahí se destaca Davinson Sánchez en la zona de zagueros del equipo nacional, junto a John Lucumí. Parecía que estaba cantado, que iba a estar Cuesta, pero Davinson Sánchez aparece como el más posible jugador para estar en la zona defensiva del equipo colombiano. Sánchez, entre tanto, tiene una gran cantidad de minutos jugados al lado de Néstor Lorenzo, pero también está la duda de si el técnico argentino va a respetar lo que es la trayectoria de un Jerry Mina, quien a pesar de no tener un buen presente, siempre ha sido un jugador de la entraña del cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol, y es un hombre de mucha experiencia, de mucho recorrido. Es el defensa colombiano que más goles tiene, un total de 7 anotaciones, inclusive en Copas del Mundo. Por eso quedó la inquietud cuando se dio ese borrador de la alineación de Colombia y donde aparece Davinson Sánchez como titular en la zona defensiva del equipo colombiano. Del resto, muy pocas novedades con relación a lo que se ha venido manejando en los últimos días. El equipo base, el equipo que siempre entrena Lorenzo, el equipo de gala que afronta el inicio de las competencias en eliminatorias y también en lo que va a ser esta Copa América, que reiteramos, arrancó el día de hoy con el choque entre Argentina y Canadá. Apareció el ranking mundial de la FIFA y Colombia se mantiene en el top 20. El equipo nacional está en la casilla número 12 del mundo. Según el escalafón que publicó hoy la FIFA, el combinado tricolor se mantiene en el puesto 12 con 1.669 puntos. Desde el último ranking publicado en abril de este año, se han jugado 187 partidos, dejando el top 5 de la siguiente manera. Argentina se mantiene como primera con 1.860 puntos. Francia es segunda con 1.837 puntos. Bélgica en tercera posición con 1.797. Y Brasil subió al cuarto puesto con 1.791 puntos. Inglaterra bajó al quinto lugar. En el cálculo de la clasificación FIFA de junio, no se han tenido en cuenta los partidos de competiciones continentales,
disputados recientemente en Europa y Oceanía. La próxima clasificación mundial de la FIFA se estará conociendo el día 18 de julio. El top 10, reiteramos, Argentina primera, Francia en segunda posición, Bélgica en tercera casilla, Brasil cuarta, Inglaterra quinta, sexto Portugal, séptimo lugar para Países Bajos, España está en la octava casilla, Croacia en la novena e Italia en la décima casilla. Reiteramos, Colombia se mantiene en el top 20 de los mejores equipos del mundo. Tiene 23 partidos invicta la selección nacional, hace 23 jornadas no pierde y este equipo viene ascendiendo y ahora está, reiteramos, en la casilla número 12. Le picaron la lengua al volante chileno Arturo Vidal, quien no hace parte del combinado austral que estará en esta edición de la Copa América de Fútbol. Está actualmente en el Colo-Colo de Chile y no tiene un buen presente, por lo que Ricardo Gareca lo dejó excluido de los 26 jugadores que estarán afrontando para el combinado austral este torneo. En la conferencia de prensa le hicieron esa pregunta: ¿cómo siente que le va a ir a Chile en este torneo que para ellos se inicia ante Perú? No sé si se ha hablado mucho, pero sí, me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero nada, hay que apoyar de afuera. Ojalá que la selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno. Y nada, esperar que debuten con un triunfo, si Dios quiere. Pero también le hicieron la pregunta de rigor: ¿cómo se sentía él por no estar en la selección chilena cuando ha sido un histórico del combinado austral que inclusive ha ganado en dos oportunidades la Copa América de Fútbol? Claro, igual te da tristeza, te da rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino que algo que es una decisión del entrenador que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores, a los que cree que seguramente lo van a hacer bien en la Copa América, pero nada, claramente me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica, entonces te queda la espina, pero nada, así el fútbol, siempre estas cosas las tomo como reto. No estoy ahora, pero viene el partido de la eliminatoria que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial y espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte y pelear con Colo-Colo las copas y eso me va a volver a llevar a la selección. Y es que mañana es el duelo del Pacífico, el partido entre Chile y Perú. Al conjunto austral lo dirige ahora Ricardo Gareca, quien anteriormente dirigió al combinado Inca y por eso hay cierto morbo en torno a este compromiso entre peruanos y chilenos. El técnico argentino se ha referido a lo que es este grupo, que también lo integran los equipos de Argentina y la selección de Canadá. Es un grupo difícil. Perú del 2011 viene metiéndose en las finales. O sea, del 2011 hasta ahora siempre ha clasificado y siempre se ha metido en las finales, o sea que es una selección de cuidado. Argentina es la última campeona de la Copa América. Canadá fue la sorpresa de la eliminatoria, o sea, ahora le empata a Francia allá en Francia. Es un grupo bien cerrado, bien difícil, que nos va a obligar a nosotros a prepararnos de la mejor manera. Y bueno, viste, no tenemos nada asegurado. Yo creo que ninguno de los cuatro tiene nada asegurado. Como les hemos contado, no solo de la pelota se vive en una Copa América de Fútbol. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, un escenario que alberga por lo menos un promedio de 2 millones de visitantes cada año. No podrás creer las maravillas que te esperan en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, Texas. Desde imponentes esqueletos de dinosaurios hasta exposiciones interactivas sobre el espacio y la anatomía humana. Este museo es un tesoro de conocimiento y emoción. Son 5 plantas de exposiciones. Todo el mundo tiene algo que explorar y descubrir. Nada más entrar y uno se siente transportado a un mundo lleno de artefactos asombrosos y experiencias envolventes. Tanto si es un entusiasta de la ciencia como si simplemente sientes curiosidad por el mundo natural. El Museo de Ciencias Naturales de Houston te dejará asombrado e iluminado. Sí, hay mucha información, muchas cosas y los empleados también súper felices de hablar y platicar con cualquiera que entre. El increíble mundo de los dinosaurios te dejará boquiabierto. Es como retroceder en el tiempo y conocer de cerca a estas asombrosas criaturas. Oh, los dinosaurios, eso es famoso aquí. Tiene el
como si de los dinosaurios aquí, que hay muchos de los huesos que tenemos, la colección, eso también, y tenemos muy bonitas parques del museo, eso también. Estar en la Copa América también es una buena oportunidad de descubrir las maravillas de nuestro universo en el Museo de Ciencias Naturales de Houston. Desde Houston, Texas, Ernesto Herrera, Deportes, CB Noticias, en la Copa América Estados Unidos 2024. Gracias, Ernesto, por toda la información deportiva desde Houston. Y en otras noticias, ante la llegada de las lluvias, se han incrementado el riesgo de enfermedades respiratorias en Barranquilla. Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido del año se reportan más de 70.000 casos de infecciones respiratorias agudas en la ciudad. CB Noticias le consultó al médico infectólogo Iván Zuluaga para conocer a qué se debe este aumento. Con la llegada de las fuertes lluvias a la capital del Atlántico, no solo se han registrado daños materiales en varios sectores de la ciudad, sino además se han incrementado los casos por enfermedades de infección respiratoria. Para el médico infectólogo Iván Zuluaga, una de las principales causas de estas enfermedades son los cambios bruscos de temperatura. Lo que sucede en las épocas de lluvia es que los días son muy calurosos. Y pues nosotros estamos, digamos, ya prácticamente que viviendo por todos lados con acondicionadores de aire, y mucha gente sale del calor y se mete en el aire y sale del aire y viceversa y sale al calor. Esto es unos cambios de temperaturas que el organismo se ve afectado en la respiración, y posiblemente pues eso hace que lo hace más vulnerable al ataque de estos virus. Señaló que la rinofaringitis, el resfriado común y en el peor de los casos la neumonía son las enfermedades de infección respiratoria más comunes. Son de predominio viral, pero la mayoría son enfermedades que se pueden autolimitadas, que no necesitan ningún tipo de cuidado en especial, aparte de acetaminofén, reposo y aislamiento de las personas para que no sufran, para que no transmitan el virus, ¿de acuerdo? Sostuvo que los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y aquellos pacientes con enfermedades crónicas son los más vulnerables a sufrir infección respiratoria. Por ejemplo, pacientes que están con terapia inmunosupresora, que toman prednisona, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, que fueron fumadores, pacientes, con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, son personas que le llamamos inmunocomprometidos, es decir, que tienen sus defensas como a lo mínimo, y cualquier esfuerzo más hace que las defensas fallen y los virus puedan atacar. Indicó que en caso de presentar síntomas de infección respiratoria debe guardarse reposo en casa, tomar acetaminofén, hidratarse bien, evitar el aire acondicionado y usar tapabocas. Además, envió algunas recomendaciones. Principalmente que las personas cuando revisen su esquema de vacunación, ya sabemos pues que la influenza y el COVID están a la orden del día para aplicarse en las IPS públicas y en las EPS. Segundo, cuando vamos a asistir a un sitio conglomerado y tengo alguna de estas, predisposiciones, utilizar el tapabocas, o la persona que está sintomático, pues, y le toca salir, que vaya y use el tapabocas también. Por último, recomendó el lavado de manos constante y evitar el saludo de mano para evitar el contagio de este tipo de enfermedades. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la creación de la tormenta tropical Alberto, la primera con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2024. Esta se formó sobre el oeste del Golfo de México, tal como lo había pronosticado la entidad. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre, por la temporada de huracanes 2024 en el país se prevén depresiones tropicales, tormentas y huracanes, sin descartar sistemas ciclónicos 15 días antes o después de estas fechas. De acuerdo con los pronósticos, el sistema se desplaza hacia el occidente y no representa una afectación directa para el territorio nacional. Sin embargo, debido a las bandas nubosas de esta tormenta tropical, podría incidir en el aumento de las precipitaciones en el norte del país, especialmente en la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde el IDEAN informaron que esta temporada tendrá un pico entre agosto y octubre de este año. Desde el IDEAN seguimos monitoreando de manera
permanente esta temporada y estaremos informando de alguna alerta si es que se llegase a presentar en el territorio nacional. El pasado lunes, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió un 70% de probabilidad de que este fenómeno natural se convirtiera en depresión tropical o tormenta tropical a mitad de esta semana. Ahora pronostican fuertes lluvias, inundaciones costeras y ráfagas de viento a lo largo de la costa de Texas y el noreste de México hasta hoy jueves. La Defensoría del Pueblo advirtió que se espera la formación de entre 20 y 25 tormentas tropicales en el Océano Atlántico durante la temporada de huracanes que se inició el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2024. También hizo un llamado a las comunidades que habitan en zonas costeras y ribereñas, así como a las autoridades locales y departamentales, a tomar las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad y protegerse ante la posible ocurrencia de estos eventos climáticos. Además, pidió la colaboración de toda la sociedad para trabajar en conjunto y prevenir los impactos negativos que estos eventos puedan ocasionar. Y el desbordamiento de varios arroyos en Soledad llevó al gobierno nacional a activar diferentes protocolos de atención que ayuden a mitigar los efectos del fenómeno de la Niña en esta población del Atlántico. La Unidad Nacional de Atención del Riesgo y Desastre asignó al coordinador regional Genaro Celia para iniciar un acompañamiento técnico e institucional a la Alcaldía de Soledad, con el fin de establecer los mecanismos y acciones que ayuden a superar las emergencias que se presentaron por el desbordamiento de varios arroyos. Hemos recogido la información, hemos compartido la información que también nos ha dado el municipio sobre cuáles han sido las acciones que han tomado, que van a emprender, cuáles son las acciones que tienen que ver con su plan de acción específico que han desarrollado para atender esta emergencia, igual el Departamento del Atlántico, y juntos seguramente vamos a tomar las acciones respectivas para poder mitigar y hacer una reducción del daño que se está presentando aquí por el tema del arroyo El Salado. Bueno, El Salado con sus afluentes que juntos hacen una combinación que nos está poniendo un poquito en problemas, pero que seguramente vamos a atender con suficiencia y en el menor tiempo posible. El municipio de Soledad, junto con todos los municipios del Atlántico, tienen la prioridad que merecen para poder ser atendidos en esta emergencia que están presentando. Entonces tenemos que esperar a que los proyectos se vayan desarrollando en las fases iniciales con el municipio, el departamento, y una vez tengamos claro las capacidades de respuesta y de que tienen presupuestales tanto el municipio como el departamento, es que cuando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre empieza a determinar cómo participa, y nosotros actuamos cuando las capacidades se ven superadas por parte de la emergencia del municipio respectivo, y es cuando evaluamos cuánto sería el nivel de inversión con el que cual concurre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Mañana es Baby Viernes en Droguería La Economía. Encuentra hasta el 30% de descuento en tus marcas favoritas para el cuidado de tu bebé. Visítanos en drogueríalaeconomía.com y entérate de todo lo que tenemos para ti. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gases del Caribe, conectados con la gente. Vive la aventura más grande del Atlántico en el Parque Ranch, Texas. Dinosaurios en tamaño real, granja ranchera, piscinas, parque de agua, show de caballos, cars areneros y muchas atracciones más. ¡Telecaribe! Mañana en Olímpica, hasta las 11 de la mañana. Descuento del 30% en pescados y mariscos pagando con tu tarjeta Olímpica. O 20% con otros medios de pago. Fruco, tu aliada favorita en la cocina y la preferida por los colombianos, bajó de precio. Sí, como lo oyes. Ahora encuentras salsa de tomate y mayonesa Fruco a tan solo 1,800 pesos. Ojo, y por tiempo limitado. Ya no hay excusas. Encuentra ya Fruco 80 gramos por solo 1,800 pesos. Receta con verdadero y auténtico sabor a tomate. Molestias como hormigueo en las manos o adormecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B, muy comunes en adultos mayores y personas veganas o vegetarianas. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B1 y B6, olvida estas molestias. Nuevo tratamiento capilar Savital. El secreto para tener un pelo divino todos los días. Con sábila y serum de aminoácidos. Lo mejor, hasta 50% más de contenido sin que te cueste más. Encuentra el nuevo tratamiento de Savital desde $1,500 pesos. ¡Telecaribe!
Consulta nuestros tratamientos de antienvejecimiento avalados por la Universidad de Harvard. Continúa sintiéndote joven. Soy el Dr. Salman Habib, especialista en medicina regenerativa y antienvejecimiento. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 7:51 p.m. Gracias por continuar con nosotros en CB Noticias. La Defensoría del Pueblo emitió un llamado a toda la institucionalidad gubernamental para implementar políticas públicas efectivas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia de género, ya que se han registrado 47 feminicidios entre enero y mayo de este año en Colombia. Los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca encabezan la lista de casos registrados, con 6 cada uno, seguidos por Antioquia y Putumayo, con 5 casos cada uno, y Bolívar con 3. Estos datos revelan la distribución geográfica de los feminicidios en el país durante el 2024. Hemos tenido conocimiento directo de 47 feminicidios entre enero y mayo de este año en el país. También nos resulta preocupante los 144 casos de tentativa de feminicidio, siendo Norte de Santander el departamento con más casos, con 30, seguido de Chocó con 24, Valle del Cauca con 17, Antioquia con 11 y Nariño con 10 casos. La entidad enfatiza que las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales en materia de acceso a la justicia, protección y atención. Reiteramos que persisten retos importantes como la gestión efectiva del Estado ante el riesgo feminicida. Las mujeres no pueden seguir enfrentando barreras estructurales en materia de acceso a la justicia, protección y atención. En cuanto a los tipos de violencia registrados, la violencia psicológica predomina con 2.783 casos, seguida por la física con 1.461, la económica con 1.158, la patrimonial con 746 y la sexual con 577 casos. La Policía Metropolitana de Santa Marta investiga las causas que generaron el homicidio de 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana al interior de una vivienda en el sector de Altos de Bahía Concha. Como Pablo Paradas Pavón y Cristal Carrillo Ontiveros, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida al interior de una vivienda en el barrio Altos de Bahía Concha, en la ciudad de Santa Marta. Según lo manifestado por familiares de las víctimas, se encontraban en su residencia momentos en que llegan dos particulares a bordo de una motocicleta. Ingresan a la vivienda y accionan un arma de fuego en contra de ellas. Según las autoridades, estas dos personas habían llegado recientemente a la capital del Magdalena y se encontraban trabajando en el sector turístico, Paradas como cuidador de motos y Carrillo como ayudante. Unidades de investigación criminal e inteligencia policial llegan al lugar de los hechos con el fin de recolectar elementos materiales probatorios y entrevistas para iniciar las investigaciones correspondientes en articulación con la Fiscalía General de la Nación y así dar con la captura de los responsables de este hecho. La policía anunció que intensificará los operativos de control sobre distintos sectores de la ciudad de Santa Marta para garantizar la tranquilidad de la población. Más información de orden público en CB Noticias. Alias Juan Pablo, presunto integrante del Clan del Golfo, fue capturado por el Gaula de la policía en Montería. Según las autoridades, esta persona se encargaba de generar el cobro de extorsiones a comerciantes en diferentes barrios de esta ciudad. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la policía logró la captura de alias Juan Pablo, un presunto integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero, quien se dedicaba al cobro de extorsiones a comerciantes en las comunas 4, 5 y 6 de la ciudad de Montería. Alias Juan Pablo, al parecer, delinquía desde el año 2021 ejerciendo actividades como cobro de extorsiones. Entre sus víctimas se encontraba Fabio de Jesús Sánchez Cardona, comerciante de la ciudad que fue asesinado en junio del año 2023 tras negarse a seguir pagando las cuotas establecidas por quienes realizan esta actividad delictiva. Según los uniformados, este sujeto había sido enviado por la organización criminal al municipio de Amagá, Antioquia, con el objetivo de duplicar su actividad criminal, misión que consistía en coordinar el cobro de extorsiones expandiendo la red criminal
nacional a un nuevo territorio y a la vez organizar atentados contra empresas contratistas en la capital cordobesa. La captura de este sujeto se llevó a cabo en la vereda del Morro del municipio de Amagá, Antioquia, luego de varios procesos investigativos realizados por las unidades de inteligencia. En una audiencia pública, un juez de la República ordenó medida privativa de la libertad en centro carcelario por el delito de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir. Con esta captura, la policía logró afectar las rentas criminales de este grupo delincuencial en esta región del país. Más información de orden público en CB Noticias. La Policía Metropolitana de Barranquilla manifestó que el panfleto con intimidaciones que fue lanzado a un conjunto residencial en Villa Carolina no hace referencia a casos de extorsión. Sin embargo, anunciaron que se encuentran investigando su procedencia para capturar a los responsables. A través de un comunicado de prensa, la Policía Metropolitana de Barranquilla descartó la relación del panfleto que fue lanzado a un conjunto residencial en Villa Carolina con el delito de extorsión. Sobre los hechos ocurridos a las afueras de un conjunto residencial de Villa Carolina, la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar lo siguiente. La situación inicialmente fue atendida por las unidades de vigilancia y posteriormente un equipo investigativo se desplazó hacia el lugar para iniciar las labores pertinentes. Se pudo establecer que esta actuación delictiva fue un método de intimidación contra un ciudadano que ya fue contactado por la Policía Metropolitana y que sería un actor delincuencial. Tras realizar las labores de recolección de información, las autoridades afirmaron que se encuentran estudiando unos videos de cámaras de seguridad para identificar el vehículo desde donde lanzaron el panfleto. La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la comunidad a que denuncie de manera inmediata cualquier hecho delictivo y reporte actividades sospechosas. Los uniformados anunciaron que seguirán realizando labores de patrullaje sobre este sector para contrarrestar cualquier acto delictivo que pueda afectar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes. Delincuentes que se encontraban sobre el corredor portuario de la ciudad de Barranquilla le hurtaron sus pertenencias a un joven que se desplazaba en una motocicleta. Este hecho quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares de otros ciudadanos que se movilizaban por este sector. Según testigos sobre la vía, se escucharon fuertes disparos, motivo que alertó el orden público en la zona debido a que los asaltos continuaron. Los habitantes le solicitaron a las autoridades hacer presencia sobre esta vía, que es utilizada con frecuencia por los conductores que del sur se dirigen al centro y al norte de la capital del Atlántico. En otras noticias de orden público, la Policía de Bolívar lanzó la estrategia Escuadrón Prima Segura, una iniciativa que se encuentra estructurada con la intensificación de campañas pedagógicas y labores de patrullaje en diferentes municipios para evitar escenarios de hurto que afecten a la población. Ante la llegada de las primas de mitad de año, la Policía de Bolívar implementó la estrategia Escuadrón Prima Segura, una iniciativa que cuenta con la presencia de los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, de las patrullas bancarias, de la Red de Participación Ciudadana y de funcionarios que pertenecen a empresas de seguridad privada. Con esta campaña, las autoridades buscan evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de los delincuentes. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Si va a retirar dinero, hágalo en un cajero frecuente. No pida ayuda a extraños ni deje que nadie se acerque a ofrecerle ayuda. No retire grandes sumas de dinero, ni en los bancos ni en los cajeros. Hágalo por partes y en diferentes días. Jamás permita que alguien le pida su tarjeta para ayudarlo. Es allí donde aprovechan para hacerle el popular cambiazo. Si puede hacer transferencias a través de la APP de su banco de confianza, hágalo. Si necesita acompañamiento policial, recuerde que puede solicitar este servicio sin ningún costo. El Día Sin Moto, que se estableció para todos los 20 de cada mes en Malambo, culminó con éxito. Así lo dio a conocer el director del tránsito de este municipio, quien afirmó que esta medida disminuye los índices de actividades criminales como el hurto y el homicidio. Aspectos como el mejoramiento de la movilidad, la seguridad y el cuidado del medio ambiente son algunos de los factores que llevaron a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Malambo a implementar la medida del Día Sin Moto. La aplicación de la medida del Día Sin Moto en el municipio de Malambo, que se estableció por el decreto 079 de marzo del 2024 y se modificó por el decreto 121 de marzo del 2024, se estableció que desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche se aplicaba la medida en todo el municipio, sobre todo en la parte comercial, previendo un poco la seguridad y también el tema medioambiental. En el día de hoy se ha observado poco flujo vehicular en este tipo de vehículos. La gente respeta, ya conoce que los días 20 es día sin moto en el municipio de Malambo. Y nos hemos dado cuenta que en Malambo durante este semestre se ha
bajado los índices tanto de accidentalidad como los índices de hurto, como los índices de utilizar el medio de transporte para cometer homicidios. La Secretaría aplicó los respectivos comparendos a quienes violentaron la medida. Se han colocado algunos comparendos de personas que no han cumplido la medida. Los agentes de tránsito, tanto en la mañana como en la tarde, han estado dispuestos a hacer cumplir la medida con algunas excepciones, como se ha comentado anteriormente. La norma no aplica para las motocicletas que son propiedad de la fuerza pública, de instituciones del Estado, de entidades que prestan servicios de seguridad privada y de organismos de socorro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le solicitó a la alcaldía de Sincelejo que desmonte de inmediato el Frente de Seguridad Privada Móvil que comenzó a operar en esa ciudad. El llamado del ministro de Defensa se produjo a través de su red social X, donde argumentó que dicho Frente de Seguridad devuelve al país a épocas como la del paramilitarismo. La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este Frente de Seguridad que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos. Esta orden del ministro de Defensa se suma a los comentarios a favor y en contra que se han suscitado en la capital sucreña sobre este grupo de vigilancia privada móvil que la alcaldía de Sincelejo contrató por valor de más de 24 mil millones de pesos y que tiene vigencia hasta el año 2027. Nosotros estamos colocando vigilancia privada en nuestros parques públicos, nuestra obra pública, que es nuestra responsabilidad, y complementar el tema de la percepción de seguridad, el tema de la prevención del delito. La policía de Sucre destacó que el trabajo en seguridad de este frente está coordinado con las autoridades. Esta iniciativa del señor alcalde es con una empresa de seguridad privada debidamente registrada en la Superintendencia de Vigilancia. Esas precisiones son importantes y lo que van a hacer es, de cierta manera, unos entornos complejos donde yo, por capacidad policial, no tengo la forma de ponerle un policía fijo. Dos policías fijos nos van a ayudar en ese componente de seguridad, que lo puede hacer cualquier persona. La alcaldía distrital resaltó que el objetivo es mantener a Sincelejo como la ciudad más segura del país. El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Buenas noches, es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. Barranquilla se convierte en el escenario para grandes eventos en el país. El sector económico se toma la ciudad con diferentes congresos que posicionan a La Arenosa como un referente de innovación y desarrollo empresarial. Barranquilla se consolida como epicentro de grandes eventos en el país, desde el Foro Forbes de Economía y Negocios hasta el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios 2024. Será un honor darnos cita del 25 al 26 de septiembre para recibir este encuentro multisectorial que reúne a más de 2.000 comerciantes y empresarios de diferentes sectores de la economía, los más representativos de las principales regiones del país en una agenda académica del más alto nivel. Gracias a Jaime Cabal, presidente de FENALCO, y a todo su equipo de trabajo por creer y confiar en nuestra ciudad y en su desarrollo empresarial. Pero estos no serán los únicos eventos que Barranquilla recibirá. En octubre se desarrollará el Congreso de Cotelco y Camacol Colombia lo realizará en noviembre. Por su parte, el ecosistema Fintech también se tomará la ciudad del 5 al 6 de septiembre. Amanecimos con buenas noticias. El ecosistema Fintech se toma Barranquilla. A la lista de grandes eventos que llegan a la ciudad, ahora se suma la TAM Fintech Market para vivir este 5 y 6 de septiembre una gran experiencia de innovación financiera organizada por Colombia Fintech con David Vélez de Nubank, entre los mejores referentes del sector en América Latina. El mundo sigue poniendo su mirada en Barranquilla y nosotros no podemos estar más felices de recibirlos. Así las cosas, Barranquilla continúa consolidándose como la puerta de oro, epicentro de la innovación y desarrollo empresarial. El cierre de empresas en Colombia aumentó en un 31% en el primer trimestre del año. La creación de nuevas compañías también tuvo un descenso significativo del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.
El más reciente estudio de Informa Colombia reveló las dinámicas empresariales en el país durante el primer trimestre del año, identificando la menor tasa de creación de empresas en los últimos 4 años para este periodo. Esto en comparación con el primer trimestre de 2023, donde se registró un descenso significativo del 30%. Sectores como el comercio al por mayor y al por menor y las industrias manufactureras tuvieron reducciones del 36% y 29% respectivamente, indicando cambios en la demanda del consumidor y en las cadenas de suministro. La construcción sufrió una disminución del 30%, sugiriendo una desaceleración en nuevos proyectos y en la inversión inmobiliaria. El macro sector de la agricultura, ganadería y caza presentó una reducción del 49%, pasando de 1.330 a 672 empresas. En contraste con la creación de empresas, el cierre de las mismas experimentó un aumento del 31% en el primer trimestre de 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior. Y del 28 al 30 de junio se llevará a cabo la Gran Primatón, la campaña de Fenalco para reactivar la economía en el país. El gremio de los comerciantes anunció que más de 200 empresas se han unido a la iniciativa. Ante la tendencia en el sector comercio que lleva 17 meses en caída, la Federación Nacional de Comerciantes anunció el lanzamiento de la Primatón, una estrategia en la que habrá descuentos masivos para rotar inventarios entre el 28 y el 30 de junio. Los ciudadanos podrán identificar con un sello de la Primatón los comercios que se suman a esta iniciativa de descuentos de hasta un 80% en sus productos y servicios y que estará disponible tanto en puntos físicos como en canales virtuales. Que esta Gran Primatón, como la hemos llamado, pueda a los comercios ofrecerles la posibilidad de rotar sus inventarios, igualmente de mejorar sus ventas, pero también a los colombianos a adquirir con grandes descuentos, hasta el 80%, el 50%, 40%, productos que no han podido adquirir durante este primer semestre del año. El Congreso de la República aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento en unos 17.607 millones de dólares que pedía el Gobierno Nacional para garantizar los compromisos adquiridos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que del límite actual de deuda de 70 mil millones de dólares, solo quedaban disponibles 2.180 millones de dólares. Con esa ampliación, el techo de deuda del Gobierno Nacional se amplió hasta 80 mil millones de dólares. Y escuchen esto, el Departamento para la Prosperidad Social informó que a partir de la última semana de junio el programa de devolución del IVA comenzará con la entrega del ciclo extraordinario de 2023 que corresponde a los giros no cobrados de los ciclos 4, 5 y 6 del año pasado. Para tal fin, la entidad aseguró que ya adelantó el proceso de contratación del operador de pagos Supergiros únicamente para la entrega de las transferencias de este ciclo extraordinario. En total son 594.780. 85 los hogares con giros programados, quienes no cobraron un ciclo recibirán 90 mil pesos y a los que no reclamaron 3 ciclos consecutivos durante el año pasado les entregarán 270 mil pesos. El 11 de julio comienza el pago del segundo ciclo de renta joven. La entrega de las transferencias monetarias irá hasta el 24 de julio, según el calendario definido por la entidad. Vamos a pagarle a los estudiantes de las IES, Institutos de Educación Superior, y a los estudiantes del SENA el 11 de julio el segundo ciclo. El tercer ciclo se le va a pagar solo a los estudiantes del SENA el 24 de julio, es decir, los estudiantes del SENA van a recibir en el mes de julio 2 pagos. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva abrieron la convocatoria Calidad para la Internacionalización, en la que se cofinanciarán proyectos que le permitan a las empresas y laboratorios colombianos cumplir con los requisitos de calidad para acceder al mercado internacional. MIPYMES y laboratorios recibirán cofinanciación hasta por 130 millones de pesos para obtener certificaciones de calidad para exportar, con el fin de promover el desarrollo de productos de calidad y aumentar sus exportaciones a más mercados. Es una convocatoria que tiene unos recursos aproximados de 3.300 millones de pesos, donde cofinanciaremos a más de 24 empresas en esta convocatoria. La convocatoria tiene algunos aspectos y algunos puntos en los cuales las empresas van a poder utilizar estos recursos. Gran parte de los recursos se podrán destinar a temas como asistencia técnica o podrán contratar firmas internacionales que van a certificar a las empresas en las diferentes certificaciones que estamos buscando para que estas accedan a mercados internacionales. También pueden contratar
servicios de operadores para hacer modificaciones al interior de sus compañías. Esta convocatoria está abierta a las MIPYMES de los sectores de agroalimentos, sistemas de moda, químicos, industrias para la construcción, industrias del movimiento, servicios y turismo. También podrán participar los laboratorios que realicen pruebas relacionadas con los requisitos de calidad necesarios para exportar los productos de los sectores antes mencionados. De estos se seleccionarán 40 proyectos. Las postulaciones están abiertas hasta el 15 de julio de 2024. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto de ley que establece el techo para el aumento del impuesto predial unificado. La iniciativa busca fijar topes para este gravamen y así evitar cobros exagerados cuando existe actualización catastral. Actualmente, cuando se hace la actualización catastral, esta se convierte en la base gravable del impuesto predial para el año siguiente. Si el avalúo catastral aumenta hasta el 1000%, para ponerlo como ejemplo, como están dadas las condiciones, el impuesto predial puede aumentar hasta el 1000%. Este proyecto lo que hace es generar una atenuación en el cobro del impuesto predial de hasta el 30% de lo que pagó el año anterior en caso de viviendas de interés social, o hasta el 200% de lo que pagó el año anterior si las viviendas superan los 650 millones de pesos. Y para finalizar, la cifra. La tasa total de fertilidad se redujo a la mitad, de 3.3 hijos por mujer en 1960, pasó a 1.5 en 2022 en promedio de la OCDE. Entre los países evaluados, el que tiene la tasa más baja es Corea del Sur, con una estimación del 0.7% hijos por mujer en 2023. Después está Italia y España con 1.2 hijos por mujer en 2022, mientras que Colombia está por encima del promedio con 1.7. Los países que superan a Colombia son México con 1.8 e Israel con 2.8, países con la tasa más alta de fertilidad. Andrés, gracias. Y estos son nuestros indicadores económicos hoy. El dólar cerró en 4.101 pesos con 87 centavos. El euro cerró en 4.477 pesos con 46 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia, el precio del barril, cerró en $85.74. En la bolsa de Nueva York, la libra de café cerró en $2.50. La entrevista CB Noticias. En entrevista de CB Noticias estamos con Tatiana Bolívar, directora nacional del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Directora, bienvenida a CB Noticias. Muchas gracias por este espacio tan importante para darle a conocer a la región y al país unas iniciativas muy importantes. Directora, cuéntenos primeramente de qué se trata el premio y qué reconoce. Bueno, el Premio al Mérito Empresarial es una de las apuestas más importantes de la Universidad Simón Bolívar, que en alianza con el Estado, el sector académico, el sector empresarial y también el sector gremial, las principales cámaras de comercio de la región Caribe y de Bogotá, se unen para destacar esas buenas prácticas a nivel de innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y comercio internacional, entre otras, espacios importantes para que las empresas del Atlántico, del Caribe y de Colombia entera nos muestren qué están haciendo para poder seguir impulsando la competitividad en Colombia. Perfecto. Hablemos a lo largo de los años, ¿cómo ha sido esa evolución del premio de lo local a lo nacional? Bueno, el premio nace en Barranquilla, en el Atlántico, como una iniciativa que comenté de la Universidad Simón Bolívar, con estos aliados tan importantes de los sectores gremiales, el sector empresarial y el Estado. Pero gracias a esa acogida que tuvimos de las empresas y el entusiasmo que también mostraron los empresarios del país, decidimos ampliarlo a otras regiones, inicialmente de la región Caribe colombiana. Abrimos el primer capítulo en Bolívar, luego abrimos un capítulo en Magdalena y en el año 2015 abrimos el capítulo de Norte de Santander. Ese capítulo del Norte de Santander fue nuestra punta de lanza para llegar a toda Colombia y es así como en el año 2018 abrimos a toda Colombia y
Colombia aplaudió al mérito empresarial. Directora, hablando específicamente del premio, ¿a cuántas y a cuáles categorías se pueden postular las empresas? Bueno, podríamos decir que tenemos dos bloques de categorías muy importantes durante todo el premio, que ya esta es nuestra versión número 15. Las primeras son las categorías empresariales, que van dirigidas a las empresas de todos los tamaños que se quieren destacar en los diferentes aspectos, como mencionaba, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, la empresa industrial manufacturera, salud, gastronomía, agronomía, y tenemos también una nueva categoría que inició desde el año pasado, que es a las jóvenes empresas, que son las startups, que son empresas que están recién consolidadas y también van a tener un espacio para mostrar esas buenas prácticas desde el premio al mérito empresarial. Tenemos un segundo bloque de categorías que va dirigido a esa persona, a ese líder empresarial, a ese joven empresario, que pues gracias a ellos las empresas siguen siendo motores de desarrollo económico y social. Entonces, ese segundo bloque de categorías es postulado únicamente por todos nuestros aliados empresariales, gubernamentales, que hoy suman, después de estos 15 años de trayectoria del premio, más de 74 aliados que nos han venido apoyando y han confiado en esta gran iniciativa. Precisamente es un punto importante tocar esto. Hablamos de pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Tienen algún mínimo de constitución? Bueno, para participar en ese bloque de categorías empresariales, lo mínimo es que deben tener 3 años de estar constituidas las empresas, estar registradas en Cámara de Comercio, tener toda su documentación y reglamentación lista, y ese es el principal requisito, además de cualquier sector económico. Entonces, tamaño, micro, pequeña, mediana, gran empresa, de todos los sectores económicos, y creo que eso es uno de los aspectos más importantes de este premio, que conjugan todas las empresas de todos los tamaños, sectores y además de todo el país. Hoy estamos llegando a 22 departamentos de Colombia, por lo tanto es la oportunidad de que las empresas se desafíen entre sí mismas, porque una pequeña empresa puede estar participando en la misma categoría que una gran empresa. Entonces es también un esfuerzo adicional de decir, estoy compitiendo con las más grandes. Y hay algo importante que mencionaba, las startups realmente son empresas muy jóvenes, esas tienen otro requisito, pueden estar desde el año 1 que se consolide hasta 3 años de constitución. Entonces también motivar a esos emprendedores jóvenes que están creando empresa en Barranquilla, en el Atlántico y en Colombia, que tengan esta oportunidad y nos muestren qué están haciendo para ser referentes en el mundo. Directora, hablemos de fechas. ¿Hasta qué fecha pueden postularse las empresas para concursar en esta iniciativa? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, porque estamos realmente a una semana de cierre de nuestra gran convocatoria de la versión número 15 del Premio al Mérito Empresarial. Viernes 28 de junio cerramos la convocatoria, pues es una convocatoria que inició desde el mes de marzo, así que, pero todavía están a tiempo las empresas, los empresarios que hoy nos están viendo a través de este importante programa, de que se vinculen. La inscripción no tiene ningún costo, realmente es voluntaria, a través de nuestra página web que aparece aquí, www.premioalmeritoempresarial.com. Entra, hay un tutorial de cómo pueden postularse. Pueden, incluso una empresa puede postularse en varias categorías y puede ser ganadora también en varias categorías. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un autodiagnóstico. Si yo soy una mediana empresa, ¿cuáles son mis fortalezas? Si soy más del sector de innovación, si soy más del sector de responsabilidad social o de tecnología. Y eso es lo distintivo para tú escoger, o la empresa escoger, dónde se puede postular. Lo demás es muy sencillo, agregar unos documentos. Tenemos un acompañamiento a través de unas mesas de trabajo. Allí en la página aparece un WhatsApp donde pueden comunicarse. Los estaremos contactando, agendamos y les ayudamos a que culminen, porque recuerden, hasta el 28 de junio. Directora, antes de despedirnos, una invitación para todas las empresas a que se postulen a este premio. Bueno, todos los empresarios y empresarias del Atlántico y de la región Caribe que nos están viendo, los invito a que no pierdan esta oportunidad de participar en la versión número 15 del Premio al Mérito Empresarial. Realmente es un reconocimiento, es un sello de calidad que reciben las empresas y que nos destacan esas grandes apuestas empresariales en la innovación, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y el comercio internacional. Así que todos invitados a que se inscriban hasta el 28 de junio. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CB Noticias. Gracias a ustedes por esta invitación.
Continuamos con más información aquí en CB Noticias. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde Alejandro Char rindieron un homenaje al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo por una vida de servicio en el sector administrativo y local. Luis Carlos Sarmiento recibió por parte del gobernador Eduardo Verano de la Rosa la medalla Puerta de Oro de Colombia, un reconocimiento que es entregado según lo expone el decreto 0038 de 1979 a las más altas jerarquías del Estado colombiano. Cuando propusimos este homenaje a un hombre del talante empresarial y humano de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sabíamos que su aceptación primero nos honraría y luego nos comprometía a un evento de la magnitud que merece ser un ser humano, un empresario y un visionario como él lo es, un gran líder. Su éxito, su ejemplar éxito en todos los campos de la vida, está basado en su preparación académica y en el rigor y la disciplina que ha puesto en todos sus proyectos. Verano afirmó que el empresario es un ejemplo como constructor de paz, promotor del bienestar social y facilitador de herramientas para la creación de empresas. Y por eso reconocemos que usted, las figuras nacionales importantes que desde el centro del país han producido riqueza, hoy nos ayuden en ese proceso que va a requerir que la gran cantidad de personas que manejan el país realmente le dé un apoyo a un proceso de desarrollo. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, invitado al homenaje, destacó al empresario como un hombre disciplinado, trabajador, vanguardista, que derrotó todos los miedos y se metió en los grandes proyectos que marcaron la historia de Colombia. Las familias de nuestro país, en especial las más humildes, tienen mucho que agradecerle a este titán empresarial que hizo fortuna y generó riqueza dando trabajo y calidad de vida, construyendo vivienda al alcance de los colombianos de diversos estratos sociales. Sarmiento, en su mensaje de agradecimiento, destacó la importancia de la unión de esfuerzos entre el sector privado y público para seguir impulsando el desarrollo de las regiones de Colombia. ¿Ya conoces Credit Chévere? Este importante programa de inclusión social y financiera dinamizará la economía de los comerciantes barranquilleros, quienes podrán acceder a créditos justos de hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes para llevar sus negocios a otro nivel. Entérate de las líneas y requisitos de Credit Chévere en la página oficial de la Alcaldía de Barranquilla, www.barranquilla.gov.co. Mañana en Olímpica, hasta las 11 de la mañana. Descuento del 30% en pescados y mariscos pagando con tu tarjeta Olímpica. O 20% con otros medios de pago. Molestias como hormigueo en las manos o adormecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B, muy comunes en adultos mayores y personas veganas o vegetarianas. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B1 y B6, olvida estas molestias. En adelante, si necesitas realizar una consulta sobre tu servicio de gas natural de Gases del Caribe, llama a la nueva línea de atención 605-322-7000. Si quieres conocer más información sobre tu factura, puedes ingresar a www.gascaribe.com. Papá, huele a gas. Si necesitas reportar una emergencia, marca al 164 desde cualquier celular o fijo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Planea tus próximas vacaciones en Viajar Olímpica, tu agencia de viajes a precios bajos. Acumula puntos plata viajando. Por la compra de tus tiquetes aéreos nacionales e internacionales, acumulas puntos plata. Y por la compra de tus paquetes turísticos, acumulas dobles puntos plata. Visita nuestros puntos de venta Viajar Olímpica y conoce más información ingresando a www.viajarolímpica.com. Deja de soñar y ven a Viajar Olímpica. ¡Telecaribe! Bacano, bacano es sentir la brisa del mar Caribe pegándote en la cara. Y la comida, ni te cuento. No esperes más y ven a conocer el renovado restaurante Mirador del Mar en Conbarranquilla. Disfruta de espacios remodelados y con vista al mar Caribe. Restaurante Mirador del Mar en Solinilla. Te esperamos. Conbarranquilla, transformando vidas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Gracias por seguir conectados a las noticias que son tendencia. Hoy comienzo contándoles que Sabor Barranquilla busca a nuevos aficionados de la cocina. La convocatoria se extenderá hasta el próximo 18 de julio.
Hasta el próximo 18 de julio, los aficionados del sabor demostrarán sus habilidades culinarias para ganar un cupo en la programación oficial de Sabor Barranquilla 2024. La dinámica consiste en preparar una receta de plato fuerte y publicarla a través de un video de máximo 2 minutos en la cuenta personal de Instagram. Es importante aclarar que no se admitirán preparaciones de postres ni entradas. Los participantes deben detallar en el video el nombre de la receta, sus ingredientes y explicar la preparación paso a paso con las técnicas usadas. Luego deben mencionar la cuenta @feriasaborbarranquilla y usar las etiquetas numeral aficionados del sabor y numeral hay fiesta en la cocina. Este paso es fundamental para el monitoreo de la participación en redes sociales. Se entenderá que el participante que realice la publicación de la receta en su perfil con estos criterios ha aceptado los términos y condiciones. Finalmente, se elegirá a 3 finalistas, quienes serán convocados por el comité organizador para presentar su receta el viernes 23 de agosto en el marco del Sabor Barranquilla 2024. La receta que prepararán frente al jurado será la misma que presentaron en la primera etapa de la convocatoria. Por su parte, el comité de la feria invita a los interesados a consultar todos los términos y condiciones en la página web www.saborbarranquilla.com. Y pasamos a música. Spotify, una de las plataformas de música más usadas en el mundo, dio a conocer datos particulares sobre uno de los géneros más escuchados en Colombia, la champeta. La plataforma entregó información de los artistas y canciones más escuchadas de la champeta en los últimos años. Veamos. En las noches yo te extraño tanto. La plataforma Spotify dio a conocer una serie de datos sobre el género de la champeta, que incluye las canciones más escuchadas en los últimos años. Según la plataforma, uno de los playlists más buscados es el que se hace en Colombia, que incluye canciones de cantantes como Karol G, Shakira, Carlos Vives, Camilo, Maluma y Faith. Sin embargo, la relevancia de la música también incluye la champeta, la cual ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 5 años, pues solo en el año pasado las exportaciones de champeta colombiana incrementaron más del 20%, es decir, que un fan del género escucha 6 canciones a la semana en promedio. Otro dato revelado por la plataforma fueron los 5 artistas del género más escuchados en los últimos 5 años en Colombia, que son Luister La Voz en el puesto número 1, Mr. Black en el puesto número 2, Sider en el puesto 3, siguiéndole Kevin Flores y DJ Dever. Por su parte, las 5 canciones de champeta con más streams en Colombia en los últimos 5 años son Busco a Alguien que Me Quiera de La Finaíto, La Invité a Bailar de Kevin Flores, Espacio de Luister La Voz, Otra Cosa Remix y Magda Llega. Y en Barranquilla hoy inició una nueva edición de la Fiesta de la Música. La versión número 18 arrancó con una agenda académica y finalizará el domingo 23 en el Gran Malecón. A Barranquilla llegó la edición 18 de Fiesta de la Música, que en esta ocasión se realizará hasta el domingo 23 de junio. Este evento contará con una amplia oferta musical, desde los tradicionales ritmos caribeños como la cumbia y el vallenato, hasta las expresiones más contemporáneas como el rock, pop y hip hop. El objetivo es consolidar a Barranquilla como un epicentro de la cultura musical en Colombia. Dentro de la programación se tiene que mañana habrá conversatorios y conferencias sobre Colombia en un hip hop. Esto será en la Alianza Francesa de Barranquilla. El sábado habrá un crossover infantil desde las 4 de la tarde a 7 de la noche en el Parque Los Fundadores. Un crossover a la misma hora, pero en el parqueadero del Coliseo Sugar Baby Rojas. Un espacio para lo urbano y el hip hop desde las 5 de la tarde en el kiosco del Parque Amira de la Rosa. Un karaoke desde las 6 de la tarde en el parqueadero de la Sociedad de Mejoras Públicas.
Un espacio para el electro rock y el rock pop desde las 4 de la tarde en la Alianza Francesa de Barranquilla. Un momento para el jazz clásico e instrumental en el parqueadero de la Universidad del Atlántico y una rueda de cumbia desde las 8 de la noche en el barrio abajo. Finalmente, el domingo 23 de junio habrá música y bienestar con Matumbé al Río desde las 6 de la mañana en la zona baja del sector gastronómico del Gran Malecón. Y hoy me despido de ustedes con Faith, quien hace aproximadamente una hora inauguró la Copa América interpretando sus éxitos. El paisa dio paso al encuentro entre la vigente campeona Argentina y Canadá. Fueron alrededor de 75 mil personas las que disfrutaron del concierto del colombiano en el Mercedes-Benz Stadium. Feliz noche para todos. Así llegamos al final de esta emisión de CB Noticias. Los esperamos nuevamente mañana viernes 7:30 de la noche por la pantalla principal de Telecaribe. Toda la información actualizada en nuestras redes sociales somos @CBNoticiasTV. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Olímpica, siempre precios bajos, siempre.